Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar, y hoy terminaremos el Green Beret de Konami de 1986, aunque como veis en este título de crédito, digamos, vemos que los nombres de los amadores Ford y Green, pues ya nos auguran que algo raro pasó aquí. No son los típicos apellidos que encontraríamos en un juego de Konami, apellidos japoneses evidentemente, sino que este juego, de gran polémica en el sistema MSX realmente, como ya sabréis, pues fue hecho por la división de Konami en Gran Bretaña, una división que por lo visto tuvo poca vida, gracias sobre todo a este juego. Y una vez los responsables de Konami Japón, de Konami la principal, vieron el resultado de la conversión de Green Beret que habían estos individuos, pues por lo visto se decidió cancelar algún que otro proyecto que tenían en mente que hiciera la edición británica, como por ejemplo la conversión del jailbreak. O sea que nos quedamos sin la conversión gracias al estupendo resultado de este juego. Bueno, este juego que tiene, como ya os había dicho antes, pues una fama, bueno, lo había resumido, digamos así brevemente, tiene una malísima fama en MSX. Yo entiendo que principalmente por dos razones. Una, el resultado no es demasiado bueno, eso desde luego, pero digamos que se acentúa. Se acentúa primero porque lleva el logo de Konami. Tú estabas comprando un cartucho de Konami, o sea, tú gastabas tus 5.000 pesetas y te encontrabas esto, que realmente esto no es un juego de Konami lo que tenemos acostumbrado. Esto no huele a Konami, no se ve Konami. Y segundo, porque la conversión, por ejemplo, de Green Beret a Spectrum, que creo que fue hecho por Jonathan Smith o Joffa, como se le llamaba, pues es una auténtica maravilla. Entonces, los usuarios de MSX, en nuestro pequeño resquicio que teníamos con los cartuchos de MSX, ahí casi caigo encima de una mina, por cierto, pues nos dolía todavía más en el alma ver cómo los programadores de Spectrum eran capaces de hacer un juego muchísimo mejor del que tuvimos nosotros para nuestros ordenadores japoneses, y además en formato cartucho. Cuando era cinta estábamos más que resignados a que viniera una conversión directa de la cinta de Spectrum, y en este caso pues mejor hubiera sido que hubiera llegado. Bueno, llegamos al jefe de la primera pantalla, que es muy facilita, este camión, que ya veis que no nos atropella, simplemente nos ponemos al final, tenemos el lanzallamas, luego iré explicando poquito a poco el juego porque la verdad no me parece demasiado difícil, no me costó demasiado terminarlo. Y ya veis que es esperar a que se bajen los tres soldados enemigos, y cuando se lancen los tres, pues lanzamos el lanzallamas, así, con buena calma. Volvemos a esperar que se bajen otros tres, volvemos a usar el lanzallamas, que tenemos 4 disparos, podemos conseguir hasta 4 disparos con las armas secundarias. Esto no es como el Missing in Action, que tenéis terminado en este mismo canal, la segunda parte de Green Beret. En este pues no se pueden acumular las armas. En cada pantalla tienes un arma secundaria que podéis coger. Bueno, particularidades del juego: movimiento con cursores, evidentemente, espacio para disparo y botón M, segundo disparo, arma secundaria, vamos. El juego es bastante, ya digo que no es demasiado difícil, es más paciencia que otra cosa porque te puede llevar hasta el hartazgo de lento que se mueve el scroll. O sea, el scroll en Konami siempre se movía lento, pero lo que acentúa en este caso la lentitud es el movimiento de nuestro propio personaje, que más bien parece que está a veces bailando break, haciendo el moonwalker que caminando y corriendo. Bueno, aquí las balas que vienen por el fondo ya veis que no os dan, al menos en ese punto. Una vez paséis el punto más alto ya no os dan, y lo que tenemos que tener cuidado sobre todo van a ser con esos de azul, estos de azul, bueno, de azul o de violeta que acabo de matar, que es el que os dispara, el de blanco que es el que os da las armas, en este caso tenéis un lanzacohetes, inicialmente os tenéis 3 disparos y luego si cogéis os dan más hasta un máximo de 4, o sea, sumarían 3 más, pero teniendo el máximo como 4, aquí me quedo parado esperando a que este tío baje, Le lanzo un lanzacohetes por lanzarle algo, porque total va a desaparecer de pantalla y no pasa absolutamente nada. Y como digo, cuidado con los que disparan. Ahí he estado a punto de morir. Le he saltado la bala casi de casualidad. Las balas son bastante lentas, sobre todo cuando vienen por detrás. Avanzamos el scroll y se paran bastante. Y los que son de verde claro, es como ese que va por ahí abajo. Bueno, ese es un fallo también bastante común. El subir por unas escaleras, seguir pulsando hacia arriba y que vuestro personaje salte como ahora. Y puede ser bastante puñetero y puede ser motivo de perder una vida. Al no tener un botón de... No hay un botón de salto, sino que dando hacia arriba saltas. Entonces, claro, subís por las escaleras pulsando hacia arriba y cuando llegas al final, si no sueltas rápidamente, pues el personaje salta. Bueno, aquí vuelvo a hacer la de antes, me coloco muy al borde, sé que viene este paracaidista y lo dejo pasar plácidamente. Los enemigos que van por detrás, nosotros si avanzamos, como veis, los vamos sacando del scroll y no nos preocupamos por ellos. Únicamente que sean, como digo, los de violeta. Este verde claro, cuando viene por delante, salta. Entonces tenemos que... Yo siempre salto en el sitio, no salto hacia adelante, para que él coja la máxima altura y me sea más fácil matarlo. Cuando viene por detrás, no salta. Eso tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y básicamente... Bueno, aquí ya veis otra vez, me vuelvo a colocar en el borde para... que baje el paracaidista y yo lo pueda eliminar con toda facilidad. Ya veis que los enemigos que están a distintos niveles o cuando los superamos saltándoles por encima, pues ya no nos hacen ni caso y no vienen a por nosotros, nos dejan tranquilos. Eso, cuando se queda quieto es cuando va a disparar, mucho cuidado, hay que tomarlo con calma, la verdad. Y eso, lo que os decía, por delante saltando. Yo suelo ir por las partes más altas o por las partes más vacías, pero bueno, nunca por debajo porque puede aparecer las minas. ¿Qué pasa con las minas? Evidentemente, si os tocan os matan y tenemos el problema de que el salto en este juego pues no me gusta nada. Es un salto muy muy raro que se mezcla con el escroll, entonces hace un movimiento muy extraño y es bastante difícil. Hasta que no estáis muy muy acostumbrados a predecir dónde vais a caer realmente. Eso es un salto como a botes. Ya digo que es bastante difícil de predecir y en las primeras partidas sobre todo lleva a mucha confusión. Por eso yo intento siempre saltar lo menos posible y sobre todo saltar en el sitio y no ir por los caminos inferiores para no tener que saltar las minas, que me dan bastante miedo. Salta muy poquito. Las minas por suerte no son demasiado sensibles, tenéis que caer en el medio y medio, igual que los personajes, los enemigos os tienen que quedar en el medio y medio, o sea, atravesar totalmente prácticamente para que os quiten una vida. Bueno, llegamos de nuevo aquí al borde, así que ya sabemos que tenemos otro paracaidista, repetimos la operación, dejamos que baje y en este caso pues esperamos un poco más para que pase este. Ya digo que en este juego los enemigos pues no suben y bajan escaleras. Bueno, ahí me he tenido que echar hacia atrás, pues si me hubiera agachado encima de la escalera, evidentemente la hubiera bajado y me hubiera ido contra los enemigos de abajo. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de quedarse quieto encima de escaleras. Bueno, vamos al enemigo de la segunda fase, que son, bueno, ya veis, en la recreativa original pues eran unos pedazos de Doberman. Aquí al gráfico pues no se les ha ocurrido otra cosa que hacer el gráfico de unos puñeteros schnauzer. O sea que muy fieros pues no parece. Nada, nos echamos hacia atrás, vienen tres, le lanzamos el lanzacohetes para matar a los tres de un golpe, ahí salen volando los pobres chuchos. Y cuando no, pues nada, agachado y disparo y pegamos lo que parecen puñetazos, aunque por la recreativa sabemos que son realmente cuchilladas. Hasta en eso quedó desganado el juego en el sentido de que no supieron usar la técnica seguramente de usar un segundo sprite para complementar el primero y así da la sensación de que tiene varios colores. Entonces aquí lo único que hacen es usar un único color y el negro como borde para ahorrarse sprites, digamos. O sea, se notaba que, aunque realmente sí que usan el MSX nativamente, o sea, usan elementos del MSX que lo potencian, no lo usan con la suficiente sapiencia, no lo usan suficientemente bien como para que... Esa fue de casualidad, esa han estado a punto de quitarme una vida, pero bueno, tengo 6 vidas, ya veis que tengo de sobra. Como decía, realmente sí que usan Space Post Hardware, evidentemente, no hay Color Clash. Pero claro, usar Space Post Hardware, como decía, pues no es sinónimo de que salga ya el juego bien, sino que luego hay que hacer otras cosas, como por ejemplo, pues si tu personaje tiene un cuchillo, pues que se le vea el puñetero cuchillo, porque si no así parece que estás dando puñetazos al aire. Bueno, volviendo a la polémica del juego, la mala fama que tiene, como digo, tiene peor fama yo creo que de la que merecería. Evidentemente no es un buen juego, no es un juegazo ni nada parecido, no va a entrar en los anales de la historia, no... no lo pondría yo como uno de los mejores juegos. Ahí estoy intentando subir y como aún no estoy en la escalera, pues salto en vez de subir. No es que esté intentando saltar las minas, que como digo intento evitar siempre que puedo. Como digo, me parece un juego regulero. Regulero tiene anda malo, pero tampoco tan desastroso como la fama que tiene. O sea, yo este lo tuve en su día en cinta, en juego de ROM volcado a cinta, evidentemente, que algunos teníamos de aquella. Este era los que se podía, dependía de la capacidad del cartucho. A este ya veis que le caigo encima, ya le pego una cuchillada. Entonces, en cinta, y aún lo jugué bastante. No lo pude terminar en su época. Como os digo, muchas veces de aquella jugaba mucho más a lo loco y no pensando todo lo que hacía. Entonces, este juego, pues jugando a lo loco muchas veces no, como la mayoría de juegos, no viene bien. Siempre hay que saber lo que haces en cada momento. Este es uno de los casos. En general, no todos los juegos, pues evidentemente mejor sabiendo todo lo que tienes que hacer en cada momento. Este casi me cepilla. Y sobre todo sabiendo cuando salen los paracaidistas y esto, que eliminas un montón de peligro. Este que salto. Entonces en su día de chaval pues no lo pude terminar. Y juego bastantes partidas de tal. Hombre, ya digo que, ya tengo dicho muchas veces que, bueno, aquí ya veis que uso el salto continuo. Parece que no hay plataforma, pero sí que lo hay. Sí que la hay. Estoy haciendo un poco el chorras ahí, la verdad. Como digo, bueno, antes de nada, este es el enemigo de la tercera, de la penúltima fase. Aquí me vais a ver hacer un montón del idiota. Hay que saltar y disparar. Estoy buscando, digamos, el momento adecuado. Bueno, ya veis que aquí en el medio no os dan. Es lo primero que... En este punto, pues ya veis que las balas no os dan. Entonces, hay solo tengo solo 3 balas para los enemigos, para los helicópteros. Estoy intentando, veis, cogerlo cuando está abajo de todo. Es lo malo que tiene. Ay, siempre... Estoy cogiéndolo cuando está ascendiendo, y si lo cojo cuando está subiendo, pues fallo el disparo. Entonces estoy esperando siempre el momento oportuno. Al final me voy a ir hacia el fondo de la pantalla para tener más perspectiva y ver desde que viene de la parte izquierda hacia mí, en vez de tener solo la mitad del camino, que como veis pues tengo bastante menos tiempo. La verdad es que aquí hice el tonto bastante, pero bueno, la cuestión es que pase el juego igualmente. Aquí me coloco al fondo y así con más perspectiva. Cuando venga, vamos ahí. Ahí no, estaba arriba. Vamos allá, eso es. Ya veis que es un solo toque y ya se destroza. Y esto va a ser zas, visto y no visto. Así en plan suspense de película de acción. Películas de acción de la época de los 80 que evidentemente influenció muchísimo a lo que es el juego del Green Beret, el arcade. Evidentemente estaba muy influenciado por las películas de Rambo y Desaparición, combate y todas estas vainas que había por la época. Además en plena Guerra Fría, pues aquí... más carnaza todavía para el juego. Y aquí, como veis, pues de nuevo voy a intentar coger el sitio más alto. Bueno, ahí vemos el que va de blanco, que aquí parece que va desarmado, pero no va desarmado, tiene sus armas. Estas pelotas de balón prisionero realmente son granadas, o se supone que son bombas, que bueno, que ya digo que parece más bien pelotas de baloncesto o de badminton. Bueno, de badminton no, que son plumas. Estoy todavía influenciado porque ayer ganó Carolina Marín el oro. Son bombas, realmente son bombas. Vamos a tirarlas en su momento y como siempre me las voy a intentar guardar para el enemigo final. Este sí que salta, desgraciado, pero ha saltado porque estoy cerca de él. Al estar cerca de él salta automáticamente. Si hubiera estado más alejado no hubiera saltado, no hubiera venido hacia mí, sino que hubiera dado la vuelta y seguiría andando por la plataforma. Eso también podéis tenerlo en cuenta. Bueno, aquí otra vez el enemigo este, que parece que va desarmado y tiene sus pelotitas. Ahí está. Y como veis, arriba en el marcador, que no os he hablado de él, pero bueno, es autoexplicativo, evidentemente. 6 vidas, pantalla 4, última. Aquí hago el chorras un poco, haciendo como que lo estoy desactivando, que ahí con el cuchillo, como hacía Rambo buscando minas con el cuchillo. Creo que era Rambo el que lo hacía en una escena, creo, ya no me acuerdo. Y bueno, pues eso, el salto ortopédico. Ya veis, es que va a bote sin... Es malísimo para determinar dónde vais a caer. Bueno, aquí no me he decidido si saltar o no, así que espero a que venga este, lo mato. Y ahora sí, salto olímpico, ole. Ha saltado por lo menos 70 centímetros. Y ahora, pues sabiendo que venía eso, pues nada más he caído, me he ido hacia atrás y he vuelto a saltar para esquivar a ese paracaidista. Como digo, fundamental saberse algunas partes del juego. Esa es la primera vez, pues seguramente palmarás una vida porque te vendrá el paracaidista y no tendrás solución, no tendrás escapatoria, con lo que será vida perdida. Bueno, aquí los enemigos, nos siguen apareciendo los enemigos más tontos del juego. Ya veis que se mata muy fácilmente. Ahora ese desgraciado que me viene en mal momento. Ellos, como veis, son inmunes a las minas. Las pisan y no pasa nada. Yo sé que son muy livianos ellos. Son como globos aerostáticos en movimiento. Hay otra vez el fallo de... ¿Veis? El fallo de subo escaleras y me salta el subir porque sigo pulsando hacia arriba en vez de ponerlo en un botón. Pero bueno, ya poner más de dos botones, ya os tengo dicho que en la época pues es una... Era poco menos que una salvajada. Poner ya un botón, o sea, dos botones ya era, no era muy común. Poner tres pues ya sería, vamos, la de Dios. Más que nada porque los joysticks de la época como mucho venían con dos botones. Era lo más normal, que como mucho tuvieran dos botones. Entonces, por eso el salto lo tienen que poner en la palanca hacia arriba. Ahí tampoco les vamos a meter mucha culpa a los de Konami y Gran Bretaña. Pero bueno, pero otro sí. Y lo que os decía, que creo que no termine ni siquiera la distracción que estaba llevando sobre la calidad del juego. Como digo, para mí, juego regulero tirando a malo, más bien malete, pero tampoco lo veo tan desastroso como la gente lo pinta. O sea, yo creo que este juego, en vez de Konami, lo saca, no sé, Casio o Hala. Bueno, Hala Laboratorita tenía también algo más de calidad que Casio, entiendo yo. No sé, algún... Colpax o uno de estos, alguna compañía japonesa, digamos, que no tuviera tanto nombre como Konami. Y hombre, el juego seguiría sin ser bueno, seguirían sin pensar la gente que es bueno, pero tampoco creo que lo tuvieran como tan desastroso. Igualmente, si no existiera la versión tan buena de Spectrum, yo creo que ahí sí que incidía más, ahí sí que te daba más en la herida, sobre todo para los que tenían más para comparar en la época. O sea, yo, como ya os he dicho alguna vez, o no sé, en algún vídeo y en otros canales, pues en mi zona pues Spectrum solo tenía uno. O sea, yo realmente el Spectrum, lo que es en movimiento y jugándolo, fue media hora en mi niñez, media hora, no más. O sea, yo no conocía, solo conocía a dos personas con Spectrum. Uno lo tenía ahí tirado, era mayor que yo, otro era un amigo del colegio y nunca subía a su casa a jugar al Spectrum. Él ha jugado al MSX, sí. Entonces, pues no tenía tampoco tanto donde comparar. Y nunca vi el Green Beret en su época de Spectrum. Entonces, ahí me he ido al pelo, por cierto. Ahí me he ido al pelo, me he agachado justo en el último momento. Gracias a que el detector de colisiones no es tan exigente, digamos. Bueno, llegamos ya a la pantalla final. Los cuatro, aquí tenemos los camaradas secuestrados. Bueno, camaradas. Los compañeros secuestrados que vamos a intentar... rescatar, evidentemente, que es la visión. Ahí le tiro las bolas. Y nada, tres bolas. Y suena el himno americano con una tonada que merecería ser cantada por el gran Enrico Palazzo. Pero no vamos a tener ese honor. Podría haberlo metido en edición, pero bueno. A ver si me van a meter copyright por meter a Enrico Palazzo. Bueno, y aquí empezaré una segunda vuelta. Aquí, evidentemente, ya me voy a dejar matar todas las vidas. Así que voy a cortar el vídeo ya. Solo deseando que os haya parecido entretenido. Yo me despido. Hasta otra.